Da igual que no sea domingo o que no llueva. Hay días que te apetece llorar con una peli y punto. En tu sofá, con tu mantita, viendo historias de amor de otros. Aunque no terminen mal a ti, ya sea por lo bonitas, por lo cursis, por su banda sonora, por lo mucho que se quieren, por lo guapos que son, a ti te hacen llorar y eso no tiene nada de malo. Todo lo contrario. Hay días que quieres ver una de esas pelis donde rebobinas al momento más doloroso. Porque piensas que no has llorado lo suficiente. Aquí van 5 de esas. Y nadie más que tú. ¿Alguna vez te has planteado tener que buscarle pareja a tu pareja? No, nosotros tampoco. Pero Abby tiene sus motivos. El primero es lo mucho que quiere a Sam. Y el resto... bueno, el resto... si podemos evitar mencionarlos para no empezar llorando con la primera peli que recomendamos, mejor. Te quiero, Abby. Te quiero, Sam. Te he querido, desde el principio. Ha nacido una estrella. Vale, aquí sí que sí. Agarra los pañuelos. Si tus acompañantes de peli no son de lágrima fácil, ve avisando de que en el momento de la canción Shallow, la llorera es obligatoria. Para que luego no se atrevan a mirar raro. Sí, está permitido llorar y cantar a la vez. Siempre el mismo día. ¿Que si querríamos protagonizar una película junto a Anne Hathaway? Sí. ¿Que si querríamos vivir alguna vez una historia de amor como la que tienen Emma y Dexter? Obviamente sí. Incluso que nos lo pregunten nos ofende. Solo de imaginarlo sentimos mariposas en el estómago. Te he echado de menos. Y yo a ti. Querido John, ¿todavía hay gente que se escribe cartas? Pues sí, y por lo menos de esa forma no sabes que te han dejado en visto. 11 de cada 10 personas que han visto Querido John terminaron llorando. Y es que John y Savannah son monísimos cuando pueden estar juntos y nos llevan a ese amor de verano eterno. Te voy a echar de menos. Esto casi se ha terminado. No se ha terminado. Como la vida misma. ¿Aceptarías compartir custodia con alguien que solo conociste una vez y te cae realmente mal? Posiblemente tu respuesta sea no. Hasta que 1 hora y 54 minutos de cómo la vida misma te rompe todos los esquemas y acabas abrazando con fuerza el cojín. ¡No es mi hija! No es mi hija. ¿Entonces de quién es?